Hola, nuestro deseo es que puedan regocijarse en la palabra de Dios, que puedan ser felices y encontrar más luz para sus vidas y que por supuesto puedan acercarse un poco más al Señor. Los invito a buscar esa felicidad que va acompañada de alegrías y bendiciones, pero que también te ayudarán cuando vengan los problemas. Bienvenidos, aquí comienza Tiempo de Paz. Tanto esperar por mi hogar y al fin lo veo cerca. No olvidará y cumplirá, es fiel a su promesa. Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de tu programa Tiempo de Paz. Estoy muy contento porque ya hemos avanzado en esta serie especial llamada De espectador a discípulo. Y tú has visto claramente el poder de Dios obrando en nuestra vida. En tu historia, en la mía, en tu testimonio y en el mío, hemos visto claramente la mano de Dios obrando en todo momento. Hoy vamos a estudiar un tema realmente relevante: el llamamiento de los discípulos, la investidura del Espíritu Santo y cómo Cristo les infundió autoridad a cada uno de ellos para mandarlos a la misión. Pero antes quisiera invitarte a orar para pedir la dirección divina y que el Espíritu Santo nos ayude para poder tener sabiduría en la reflexión de esta jornada. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, gracias por la oportunidad de estar nuevamente con mis amigos de la TV Nuevo Tiempo. Bendíganos, acompáñenos y que se haga simplemente su voluntad. Bendiga a todos los que están acongojados, aproblemados, y que su luz maravillosa se manifieste en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es realmente relevante mirar cómo Cristo llamó a los discípulos. Es necesario mirar, porque así como Cristo llamó a 12 en un día, también te llamó a ti para ser parte de aquellos misioneros, de aquellos discípulos que van a predicar el mensaje de salvación. No es que tengamos cosas especiales, no es que tengamos características particulares que nos hacen diferentes. Lo único que nos hace diferentes y especiales es que Cristo pueda trabajar en nuestra vida, pueda moldear nuestra existencia y que nos pueda ayudar a ser mejores cada día. Abre tu Biblia ahí en el Evangelio según San Mateo. Hemos visto este evangelio maravilloso de un escritor de visión primaria, Mateo. A él no le contaron la historia. Mateo experimentó por sí mismo el ministerio maravilloso de Cristo. Experimentó los momentos tensos, los momentos de dolor, los momentos de persecución. Y Mateo mismo, con su puño y letra, ahí en los albores del año 56 después de Cristo, escribe este evangelio maravilloso, que es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Ya hemos transitado desde el capítulo 3 hasta el capítulo 9, desglosando detalles maravillosos de la vida y del ministerio de Cristo. Vimos su bautismo, vimos la tentación, vimos también en aquel momento cuando Cristo predica el Sermón del Monte. Es importante remarcar que en ese sermón Cristo propone las bases más sólidas del reino que Él viene a predicar. Es el reino de los cielos. En el libro de San Mateo la palabra reino de los cielos es muy reiterativa. Es porque Cristo vino a instaurar, vino a predicar y vino a poner las bases sólidas dentro de su experiencia para que la gente pudiera maravillarse y quiera unirse para ir al reino de los cielos. Cristo no tan solo practicaba, el Sermón del Monte no tan solo fue una acumulación de teoría, el Sermón del Monte fue una expresión gráfica, teórica y práctica de lo que Cristo iba a venir a poner en práctica en el reino de Dios. Es importante mencionar que una vez que Cristo desciende del monte, comienza a practicar sanando personas, llevando la palabra teórica a la práctica. Cristo sana al leproso, sana a un paralítico, permite que el ciego vea, permite que el mudo hable. Esa mujer con flujo de sangre era sanada. La hija del importante Jairo era restaurada, era reedificada. Y así cada persona que se cruzó con Cristo en medio de su ministerio fue sanada, fue curada para vida eterna. Hay una gran invitación en esta jornada, en esta predicación en particular, porque lo que leeremos a continuación está en el capítulo 10, versículo 1 en adelante del libro de San Mateo. Dice la palabra de Dios que en un momento especial Cristo llamó a discípulos. No importando su historia, no importando su contexto, Cristo veía más allá. Cristo estaba llamando a aquellos que Él estimaba conveniente llamar en ese momento. No porque tenían mayor tipo de dinero, no porque tenían más bienes, no porque tenían un mayor caudal económico o de expresión dentro del contexto social en esa época. Cristo llamó a personas tan normales como tú y como yo. Versículo 1, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y gráficamente la Biblia y San Mateo nos proponen quiénes eran estos 12. 12 hombres normales, 12 hombres con culturas distintas, 12 hombres con historias diferentes, 12 hombres que fueron llamados para poder predicar el Evangelio. Y esa instauración del reino de los cielos en la tierra ahora iba a ser real y tangible en medio de la predicación y la primera misión que Cristo, a la cual envió a sus discípulos. Los nombres son los siguientes. Prepárate, vamos a leer nombres de seres humanos normales, pero escogidos por Dios. El primero de ellos podemos mencionar a Simón, llamado Pedro. ¿Cuántas cualidades podríamos hablar de este hombre? Y fue el primer llamado, según el orden que establece San Mateo en el Evangelio según San Mateo. Pedro, el primero. El segundo, entonces, llamando a su hermano Andrés. Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y también llamando a Judas Iscariote, el que también lo entregó. Estos hombres de carne y hueso, estos hombres que estaban expuestos a la tentación de vidas distintas, de oficios distintos. Podemos ver, por ejemplo, al pescador Pedro, pero también podemos ver al escribas Judas. Podemos ver al publicano Mateo, aquel que trabajaba para los romanos, siendo un judío, con una mala reputación en el mundo circundante de aquel entonces. Es interesante mencionar que Cristo está llamando a estos hombres y Mateo los está proponiendo como, con un llamamiento especial y santo para una obra especial. La obra que ellos debían realizar era predicar el Evangelio del Reino, sanar toda enfermedad y toda dolencia y entregar paz y tranquilidad a un mundo que lo necesitaba. Eso no dista mucho de la gran obra que tú y yo tenemos que hacer en este tiempo. Cuando los aspectos sociales, cuando los países ponen su esperanza en miles y miles de cosas que nada tienen que ver con la Iglesia, con el Evangelio y con la Biblia, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos que ser esa luz que brilla, esa luz que mostrará el camino en medio de la oscuridad, esa luz que levantará los corazones, esa luz que arderá para encender la llama de miles y miles de cristianos que hoy nos están viendo a través de la TV Nuevo Tiempo. El Señor Jesús estaba llamando a hombres falibles, pero Él los moldeó. Con su ministerio de 3 años y medio aproximadamente, les enseñó, les tuvo paciencia, también los increpó y les llamó la atención, pero siempre con amonestación, siempre con un amor que no se extingue, siempre con un amor real, siempre con esa paciencia que hace que el que es espectador quiera ser un discípulo y el que es un discípulo quiera seguir creciendo en el discipulado. Es una palabra clave, el discipulado, en esta serie de sermones que estamos predicando. El discipulado tiene que ser ese momento y esa forma de vida en la que el cristiano emula, en la que el cristiano sigue, en la que el cristiano copia la vida de su Maestro. Nuestro Maestro Jesucristo ha dejado claro el camino, la compasión, la bondad, la benignidad, el amor por las almas, el ayudar al prójimo. No es tan solo decirle, voy a orar por ti, no es tan solo acompañarlo desde lejos, es vivir una experiencia cristiana que necesitamos vivir hoy en este tiempo final de la historia. Cuando hablamos de profecías, cuando hablamos de momentos importantes en la historia, la Biblia misma, cuando estudiamos Daniel y Apocalipsis e hilamos juntos esa estructura teológica, nos dice claramente que Cristo vendrá. Pero con esta preparación en discipulado, con esta preparación espiritual, creemos firmemente que podremos ser parte de aquellos discípulos en este tiempo que emulan y evocan el ministerio de Cristo. Fíjate que cuando Cristo llama a los discípulos, llama a estos 11 discípulos. Hay uno que se ofrece y viene, pero que también es parte. Ese es Judas Iscariote. Capítulo 10, versículo 5, había una primera misión. No era una gran misión, pero era la primera misión y quizás la más importante, porque esta sería la misión que educaría el aspecto misionero y el trabajo en el desarrollo de cada uno de ellos. A estos 12 discípulos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanos no entren, sino antes vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Te das cuenta, querido amigo, que en esta primera comisión que Cristo realiza para con sus discípulos, el mensaje es uno y es claro? No vayan al mundo entero. No vayan a conquistar el mundo. Y alguien me dirá, pastor, ¿estás seguro de lo que está diciendo? Claro que sí, la Biblia lo dice a cabalidad. En la primera misión, Cristo no está enviando a sus discípulos a conquistar el mundo. Estos primeros 12 discípulos tenían un objetivo claro. Vayan y busquen a las ovejas perdidas de Israel. La primera misión es clara. Estos discípulos no podían o no tenían que ir al mundo todavía para conquistar a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estos discípulos tenían que ser una práctica, así como la que hacen los jóvenes universitarios, una práctica. Antes de ir al mundo entero, debían traer de vuelta lo que un día estuvo, pero que hoy no está. ¿En cuántas iglesias podemos ver esta realidad? ¿En cuántos lugares podemos ver esta realidad? Que habiendo gente que entregó su vida, trabajó, vibró con las cosas de Dios, predicó el Evangelio, sanó personas, entregó su dinero para la causa de Dios. Hoy día esa gente que era una llama de fuego años atrás, hoy no está. Y tenemos que ser muy sinceros, queridos amigos. Esa gente tiene que volver a estar con nosotros. Esa es la gente que necesitamos. Esa es la gente que vale la pena. Y necesitamos, así como en esta primera comisión y misión que Cristo envió a sus discípulos, entender que nuestra misión también es ir a buscar lo que un día estuvo, pero que hoy no está. La palabra de Dios es clara. Cristo está enviando a sus discípulos a cumplir esta gran obra maravillosa de la predicación del Evangelio. Es interesante mencionar que en esta porción bíblica realmente el Señor quiere algo, quiere que ellos aprendan algo. Versículo 7, y yendo prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje es el mismo. Es el mismo de Mateo capítulo 3, versículo 2. Es el mismo de Mateo capítulo 4, versículo 17. Es el mismo en Mateo capítulo 10, versículo 7. 3 veces se registra la expresión arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez con Juan el Bautista, una vez con Cristo y ahora el mensaje es arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Los discípulos tenían que seguir aquel modelo de Cristo, predicar y predicar y predicar, anunciando un estilo de vida distinto, un estilo de vida diferente que encenderá los corazones, que permitirá que miles de personas puedan aceptar este mensaje maravilloso que es bíblico, este mensaje maravilloso que nos permite renovar nuestro espíritu. Hay personas que están tremendamente acongojadas, hay personas que lo están pasando mal. Hay personas que hoy día están desanimadas con las cosas de Dios. Es que en su experiencia no tuvieron buenas experiencias. Pero ¿saben qué? Cuando se levanta un espectador, ese espectador se convierte en un discípulo. Y ese discípulo va al mundo para predicar, pero no tan solo a querer conquistar el mundo, sino que comienza a recuperar lo que un día estuvo y que hoy no está, comienza a desarrollar su percepción cristiana, comienza a desarrollar la obra que Cristo vino a dejarnos también a nosotros. Es realmente relevante predicarlo, pero es mucho mejor vivirlo. Yo lo predico con ímpetu cada vez que puedo, en cada iglesia donde estoy, en cada lugar donde voy, para levantar los corazones y realmente sensibilizar a aquellos misioneros voluntarios que yo sé que están por muchos lugares del mundo. En este día, en esta jornada, querido amigo, si tú estás escuchando este sermón, querida amiga, si tú estás ahí en la TV Nuevo Tiempo, estás en redes sociales, estás escuchando esta reflexión bíblica, levántate, así como un día también lo hicieron estos discípulos. No teniendo grandes cualidades, no teniendo quizás los merecimientos adecuados para ser representantes del cielo en la tierra, el Señor los llamó con un fin realmente importante. Ese fin era poder mostrar el poder del reino de los cielos al mundo, sanando enfermedades, compartiendo con la gente, llevando esperanza y levantando al oprimido. Esa es la justicia de Cristo. Esa es la justicia de nuestro Dios que nos permite avanzar por fe, que nos permite ser un solo corazón y que nos permite llevar a cabo una gran misión. No es que yo sea bueno o no es que yo sea malo, sino que tan solo en Cristo podemos ser nuevas criaturas. sino es que tan solo en el Señor podemos avanzar por fe. No es que no nos equivoquemos, probablemente nos vamos a equivocar, pero el Señor tiene en su palabra más de 365 promesas que nos ayudarán a poder tener fuerza espiritual en cada día. Qué maravilla, querido amigo, en esta hora que podamos tener este programa para predicar estas verdades. Que podamos levantar los corazones y ahí donde tú estás, en el sillón de tu casa, en la mesa de tu casa, si estás en tu trabajo, donde quiera que estés, déjame decirte que tú puedes ser parte de una vida extraordinaria, de algo realmente relevante. Tú no puedes seguir viviendo vidas ordinarias, vidas normales, cuando en el mundo se necesitan misioneros voluntarios, cuando allá afuera se están muriendo millones y millones de personas porque no tienen esperanza, cuando allá afuera se están matando porque el pecado ha llegado a un nivel extremadamente importante, cuando allá afuera las personas no tienen esperanza, hoy tú te tienes que levantar porque ya no puedes ser un espectador, tienes que ser un discípulo activo que predica, que vibra con las cosas de Dios. En este momento, querido amigo, quiero hacerte una cordial invitación. Si tú estás tomando esa decisión, si tú estás tomando la decisión de dar el paso de fe, de avanzar con Cristo, en esta hora yo te invito para que te pongas de pie, ahí donde quiera que estés, para que cierres tus ojos, porque vamos a hacer una oración. Amado Dios, bendiga a mis amigos de la TV Nuevo Tiempo. Acompáñenos, bendíganos, y permítanos ser misioneros en todo tiempo para llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Soy sin vacilar, ruega en oración. Oh, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es si la ruega en oración. Oh, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que felices en Tiempo de Paz de que hayas recibido este mensaje que te habíamos preparado. Ten en cuenta que Dios te seguirá llamando todos los días. escúchalo siempre. Las bendiciones serán muy grandes para tu vida. Mansedumbre, paciencia, alegría y paz tendrás, entre muchos otros más frutos del Espíritu. Nos vemos en una siguiente ocasión. Que Dios te bendiga.